Manzanilla es una planta originaria de México y Centroamérica. Diferentes grupos étnicos del país, entre ellos los totonacas de la región de Papantla, Veracruz, utilizaban frutos desde antes de la llegada de los españoles. Hernán Cortés conoció la vainilla con los aztecas, quienes la usaban para darle aroma y sabor al chocolate. Los españoles llevaron plantas a diferentes lugares de Europa, siendo los quienes la introdujeron a Madagascar, donde ahora se produce aproximadamente el 80% de la vainilla que se consume en el mundo. La vainilla crece en climas cálidos y no fresco. Las plantaciones en el norte de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla se distribuyen de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, siendo de los 300 hacia abajo donde se localiza el área de mayor producción. Se considera que 2.500 milímetros de precipitación al año proporcionan la humedad suficiente para el buen desarrollo del cultivo, si la lluvia se distribuye bien durante todo el año. Si no es así, es necesario regar en los periodos de sequía. Planos, profundos y bien drenados es donde se han observado los mejores plantíos de vainilla. Suelos con pendientes y delgados también desarrolla adecuadamente y se le aplica suficiente materia orgánica. La condición más importante es que no se encharque el agua en el terreno, que haya agua cerca para regar en caso necesario y de preferencia que el vainillal se ubique cerca de la casa para atenderlo y cuidarlo adecuadamente. La técnica de producción no puede ser la misma para todos los lugares donde se cultiva la vainilla. Existen recomendaciones producto de la experiencia de los productores y del esfuerzo de diferentes profesionistas, pero estas recomendaciones se han tenido que ir adaptando a las condiciones de suelo y de clima de cada lugar, así como a las posibilidades y gustos de cada productor. La planta de vainilla es trepadora. Se adhiere a un árbol tutor a través de raíces secundarias. Los mejores árboles utilizados como tutores son el coite y el pichoco o eritrina. También se usan árboles viejos de naranjo y otros. Lo adecuado es cuando se establecen por lo menos dos tipos de árboles dentro de un mismo vainillal. Los árboles de ramas que se plantan son de buen tamaño y grosor para proporcionar una sombra alta y para soportar el peso de los bejucos. La distancia que se establecen los tutores es variable, depende de la superficie de terreno, pero se ha observado que a menor distanciamiento, el cuidado a la plantación debe ser mayor, pues de lo contrario, la presencia de enfermedades se incrementa. El distanciamiento puede ser de 2 por 2 metros, de 1.5 por 1.5 metros, 1.5 por 2 metros, o el sistema de doble hilera con 1.30 o 1.5 metros entre hileras y tutores por 1.5 metros con 2 metros de calle. Si el terreno es ladera, las hileras se establecen atravesadas a la pendiente. Para la plantación se seleccionan bejucos de plantas productivas y se marcan antes de la cosecha y solo de esas se obtienen los esquejes, mismos que deben estar sanos, vigorosos, con 7 u 8 hojas o bien de 80 centímetros aproximadamente. Antes de plantarse, se eliminan las 3 hojas de la base y se desinfectan los bejucos con caldo bordelés, sumergiéndolos durante 5 minutos. El caldo bordelés se prepara mezclando la solución de 100 gramos de sulfato de cobre con la solución de 100 gramos de cal en 10 litros de agua. De plantar los esquejes, ya los tutores deben proporcionar suficiente sombra. Si no es así, cubren con hojas de plátano para que no los queme el sol. Se plantan 2 esquejes por tutor. La mejor época de plantarlos es la temporada de lluvias, pero habiendo buena humedad, se pueden plantar en cualquier época del año, ya que la sequía o el exceso de agua provoca la muerte de los bejucos.
Abonar la vainilla es una actividad muy importante. Da como resultado plantas vigorosas, resistentes a enfermedades, de rápido crecimiento, que florecen y que producen muchos frutos de tamaño grande. La principal forma de abonar es acumulando materia orgánica en la base de los tallos. Esta materia orgánica puede ser de pulpa de café descompuesta, de troncos podridos, estiércol descompuesto y de hojas, ramas y hierbas en proceso de descomposición. Se ha observado que en suelos de barrial, la mucha materia orgánica provoca encharcamientos de agua. Cuando esto sucede, se aplica una capa delgada de materia orgánica, pero que ha sido descompuesta fuera del vainillar. Las aboneras son un medio efectivo para preparar el abono orgánico. La materia orgánica sirve también para delimitar el área de crecimiento de las raíces, en donde no se debe pisar, para evitar causar heridas a las raíces, que es por donde penetran las enfermedades. Bajar los bejucos facilita el control de plagas y enfermedades, así como la polinización y la cosecha. Pero lo importante es que, al dar pie a los bejucos, las plantas se ponen más vigorosas, resisten a las enfermedades y duran más años en producción. Para dar pie, se quitan las hojas de la parte del bejuco que va a enterrarse, se pone el bejuco y se cubre con tierra y materia orgánica. Esta práctica se hace cuando el suelo tiene suficiente humedad y se procura que los primeros bejucos queden pegados al tallo del tutor. El debe estar a media sombra y disminuirse a un 35% en época de nublados y lloviznas constantes. El exceso de sombra favorece el desarrollo de enfermedades. La escasez provoca quemaduras por los rayos solares. La poda de los tutores se hace paulatinamente en los meses de septiembre a diciembre, para que en marzo ya tengan nuevamente su follaje. La plaga más importante es la chinche roja o piojo rojo. Se revisan periódicamente las plantas y cuando se observan los primeros daños, se hace el control manualmente, pero si el daño es mayor, se aplica malatión o foley en dosis de 2 centímetros cúbicos por litro de agua. Otra plaga que se presenta es la babosa, que se controla espolvoreando cal en la base de los tallos. Un problema técnico en la producción de vainilla son las enfermedades. Controlan, provocan la muerte de las plantas. Las más importantes son pudrición de esquejes, la raíz y del tallo, la herrumbre y la pudrición de macetas florales. En control se realizan diferentes actividades. Uno, se selecciona un terreno libre de encharcamiento de agua. Dos, se plantan esquejes sanos, vigorosos y desinfectados con caldo bordelés. 3. Se aplica suficiente materia orgánica y se evita pisar las raíces. 4. Se combaten las plagas para que no causen heridas por donde penetran las enfermedades. Se da pie a los bejucos para vigorizar la planta. Se deshierva y se podan oportunamente los tutores para evitar exceso de sombra y favorecer la ventilación. 7. Se aplican riegos de auxilio durante los periodos secos del año. Después de realizar todo lo anterior, se hace por lo menos una fumigación mensual de caldo bordelés y si es necesario, se aplica menlate, tecto 60, babistín y manzate. La polinización se hace manualmente. El número de flores que se polinizan por planta depende de su vigor y de la disponibilidad de agua. Si se polinizan muchas flores, la planta se debilita y la atacan las enfermedades, pero si se polinizan pocas, el rendimiento es bajo. El
El criterio que se sigue es obtener un buen rendimiento en peso y tamaño de fruto, pero sin debilitar la planta. En términos generales, una planta nueva puede soportar de 5 a 15 frutos, una planta adulta de 30 a 60, pero existen plantas muy vigorosas que soportan 100 o más frutos. Para obtener 60 frutos, se deben polinizar 85 flores aproximadamente. Tengan un mayor porcentaje de vainillina, deben permanecer en la planta de 7 a 8 meses. Se ha establecido que la cosecha debe hacerse a partir del 15 de noviembre de cada año, y ya en el estado de Veracruz se acordó cosechar a partir del 15 de diciembre, lo cual es aún mejor. La vainilla es una planta delicada, requiere de mucho cuidado, de mucho tiempo del productor. Si se le descuida, desarrolla poco y llega a morir. Pero al mismo tiempo, es una planta muy noble. Si se le otorga la atención adecuada, responde con un crecimiento rápido, con tallos y hojas vigorosas y con muchos frutos de tamaño grande. Por eso, vale la pena el esfuerzo.